Clan 2015 por estar presente en los festejos que son tan importantes y de trascendencia para los coatlenses. Un aniversario donde venimos a hacer memoria de la llegada de los tlaxcaltecas a Coatlán. Gracias, profesor Víctor Ares Parza. Gracias, maestro Ricardo Urista, director de Casa de Cultura. Bienvenidos y muy buenas noches. Es un gran honor dirigirme a ustedes en este día donde celebramos un aniversario más de nuestra casa, la casa de todos nosotros, Colotlán. Hoy estamos aquí no solo para festejar, sino también para refrendar nuestro compromiso y seguir cuidando, respetando y queriendo el legado que recibimos de los que ya no están con nosotros, poniendo nuestro mejor esfuerzo para que esta tierra, como su gente, siga siendo nuestra razón de ser, en donde el tiempo sea el testigo silencioso de nuestro actuar. 424 años han pasado desde que los tlaxcaltecas llegaron a este lugar. Muchas felicidades, Colotlán. Felicidades a todos y a cada uno de los presentes por contribuir a escribir una página más con cariño y respeto de la historia de este lugar. Que disfruten de todas las actividades que el Ayuntamiento de Colotlán y la Casa de la Cultura y las Artes organizó con entusiasmo para todos ustedes. Por ello, siendo las 21 horas del miércoles 19 de agosto del 2015, declaro formalmente inaugurado este festival cultural de aniversario de los 424 años de la llegada de los tlaxcaltecas a Colotlán. ¡Que viva Colotlán! Un canto de amor. Sí, y no me digas que no, andando yo en la laguna, mi amor, tu fortuna te entrego yo. Dime, güerita, que sí, y no me digas que no, que cuando caiga la luna, el sol miraremos salir. Pánico. Creo que es muy interesante saber nuestras raíces que van más allá de la llegada de los españoles y bueno, tiene que ver precisamente con lo que decía el maestro Víctor, el interés de las autoridades, de los ciudadanos en documentarse, en celebrar nuestras raíces y en tratar de preservarlas. Gracias, procuren leer esta porción y si ustedes tienen posteriormente a la mano
alguna información que sea útil, háganos llegar a Casa de Cultura, porque pretendemos que se edite un libro serio con esta información bien fundamentada y bien documentada. Bien, pues, sin más preámbulo, vamos a invitar a nuestras autoridades municipales, licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas y su distinguida esposa, a que nos acompañen en este foro para hacer la inauguración formal del 424 aniversario de Fundación Festival Cultural Colotlán 2015. Bienvenido, licenciado José Jesús Navarro Cárdenas, bienvenida. Cedemos el micrófono al licenciado para que nos haga el favor de inaugurar formalmente este evento. Muy buenas noches. Gracias, Stephanie, primera reina de la Feria Nacional del Piteado Colotlán 2015, por estar presente en los festejos que son tan importantes y de trascendencia para los colotlenses. Un aniversario donde venimos a hacer memoria de la llegada de los tlaxcaltecas a Colotlán. Gracias, profesor Víctor Ares Parza. Gracias, maestro Ricardo Urista, director de Casa de Cultura. Gracias a todos los presentes. Me disculpen un poquito la tardanza, pero fuimos a darle gracias al santo patrono, que hoy es su día, y ahorita salimos de la celebración. Bienvenidos y muy buenas noches. Es un gran honor dirigirme a ustedes en este día donde celebramos un aniversario más de nuestra casa, la casa de todos nosotros, Colotlán. ¿Por qué Colotlán es nuestra casa? Porque aquí nacimos, porque aquí vivimos, porque aquí soñamos. Aquí han crecido nuestros hijos y sobre todo aquí es donde nos hemos convertido en colotlenses. Un año más y seguimos tomando parte del pasado y del presente de esta gran ciudad. Hoy estamos aquí no solo para festejar, sino también para refrendar nuestro compromiso y seguir cuidando, respetando y queriendo el legado que recibimos de los que ya no están con nosotros, poniendo nuestro mejor esfuerzo para que esta tierra, como su gente, siga siendo nuestra razón de ser, en donde el tiempo sea el testigo silencioso de nuestro actuar, pero recordándonos siempre quiénes somos, qué queremos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. 424 años han pasado desde que los tlaxcaltecas llegaron a este lugar, y a la suma de los esfuerzos a lo largo de tanto tiempo se ve recompensado al ver que lo que hemos logrado como sociedad ha sido bueno y que sin duda seguiremos adelante para que Colotlán cada día sea mejor. Yo los invito a que conservemos nuestras tradiciones y que en una sana convivencia nos mantenga el orgullo de vivir en esta tierra cuyo pasado, presente y porvenir nos definan como un pueblo laborioso, en paz y feliz. Agradezco y celebro la forma generosa y noble de las personas de nuestro pueblo, que es lo que nos identifica y que ha dado como fruto esta imagen que invita a venir, a volver y sobre todo a extrañar este hermoso rincón del norte de Jalisco. Muchas felicidades, Colotlán. Felicidades a todos y a cada uno de los presentes por contribuir a escribir una página más con cariño y respeto de la historia de este lugar. Que disfruten de todas las actividades que el Ayuntamiento de Colotlán y la Casa de la Cultura y las Artes organizó con entusiasmo para todos ustedes. Por ello, siendo las 21 horas del miércoles 19 de agosto del 2015, declaro formalmente inaugurado este festival cultural
de aniversario de los 424 años de la llegada de los tlaxcaltecas a Colotlán. ¡Que viva Colotlán! Muchas gracias, licenciado, por hacer esta declaratoria inaugural de este festival, que es un cumpleaños más de la población de Colotlán y que sin duda pues todos estamos de fiesta. Bien, pues vamos a pedir a nuestras autoridades que ocupen sus lugares para darles también la bienvenida al coro Redes y Cantos de Chapala, quienes ya están con nosotros, y vamos a escuchar una semblanza sobre este grupo que dice: el coro Redes y Cantos de Chapala está constituido por voces femeninas y masculinas. Ellas realizan vistosos movimientos coreográficos y algunos pasos de baile al interpretar sus bellas canciones, mientras que ellos tocan instrumentos como el requinto, guitarra, vihuela, salterio, arpa, violín, contrabajo o guitarrón. Todos van ataviados con trajes que nos recuerdan aquellos que eran usados por sirvientes, peones, caporales y damas de hacienda, lo que visualmente resalta una imagen acorde con el sabor añejo de sus canciones. En 1980 se formó este grupo por iniciativa del maestro Jorge Becerra López, y desde 1986 pertenece a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. El coro Redes y Cantos de Chapala ha recorrido varios estados de la República Mexicana con sus presentaciones artísticas. Su actual director es el maestro Luis Antonio de Sales Salcedo. El coro Redes y Cantos de Chapala ha participado en los más importantes festivales de México, como son el Festival Cervantino en Guanajuato, el Festival Cultural de Sinaloa, Festival Cultural de Puebla, Festival Cultural Diego de Montemayor en Monterrey, Nuevo León, y en la Feria de San Marcos en Aguascalientes. Ha tenido otras importantes presentaciones para el presidente de México, licenciado Carlos Salinas de Gortari, para el presidente de Brasil, José Sarney. También participaron como grupo artístico en la reunión de la Cuenca del Pacífico y en la reunión Cumbre Iberoamericana ante los Reyes de España, Fidel Castro, y en la reunión, 22 presidentes latinoamericanos. Para el príncipe Carlos de Inglaterra durante su visita a Guadalajara, y para la señora gobernadora de Texas en 1992, y la posterior invitación para representar a México en el Festival Cultural Internacional San Antonio en San Antonio, Texas. El grupo está integrado por 20 elementos más el director. Todos son vecinos de la ribera del lago de Chapala y se manifiestan como personas comprometidas con la difusión y conservación de la música tradicional mexicana, mostrándose fieles a un estilo jalisciense que se ha cultivado desde el siglo XVIII. En su repertorio se incluyen hermosas romanzas que se han cantado desde la época de la colonia, canciones de la época de la independencia, de la intervención francesa, corridos revolucionarios, danzas, sonecillos, jaranas y jarabes de México a recordar, así como múltiples canciones originarias del estado de Jalisco y la ribera de Chapala, incluyendo también canciones de varios estados de la República Mexicana y algunos temas de España y Latinoamérica. Pues con este repertorio y con estos datos sabemos que en esta noche disfrutaremos de un programa profesional y con una calidad y un sustento artístico de primer nivel. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso y a disfrutar en esta noche de este grupo. Bienvenidos. Thank you.
nacidos. Hey. Nosotros somos el coro Redes y Cantos de Chapala. Sí, sí, señor. Y es un gusto para nosotros estar en esta hermosa población de Colotlán. Esta es nuestra tercera vez, creo. ¿Cuarta? Es la cuarta vez que estamos en este hermoso pueblo y siempre venimos con mucho gusto. Y más cuando, cuando nos ha tocado venir a celebrar lo que es el aniversario de la fundación de su pueblo, que viene siendo la celebración de las raíces de nuestro México, de nuestro Jalisco. Con mucho gusto vamos a traer, les traemos para ustedes esta noche un programa muy alegre, muy bonito. Y como un saludo de parte de nosotros, el coro Redes y Cantos de Chapala, traemos para ustedes esta canción de Chapala, ven. El señor Lorenzo Barcelata es un gran compositor mexicano. Traemos para ustedes su hermosa canción Amanecer Ranchero. Thank you.
Bueno, muchas gracias. Del señor Juan Uranga y del señor del Moral, traemos esta canción, que es una canción muy especial, porque esta canción fue el título de una película de la época dorada del cine nacional. Pero lo importante de esta película y de este tema fue que este tema y esta canción le dieron la vuelta al mundo y dieron a conocer por primera vez lo que eran las tradiciones mexicanas, lo que era la charrería, lo que era la vida en México. Para todos ustedes, con el Corral Cicanto de Chapala, allá en el Rancho Grande. Ah, bien bonito esa parte. Muchas gracias. Del señor Esperón y Gortázar, uno de los grandes compositores, que gracias a él se hicieron los grandes temas de la época del cine nacional. Y ahora toda la música del señor Esperón, de Manuel Esperón y del señor Cortázar, son aparte de la música tradicional mexicana. Porque gracias a ellos y gracias a su música, el cine nacional se dio a conocer en todo el mundo. Del señor Esperón y Cortázar, tenemos para ustedes una canción de un pueblo muy bonito que está por aquel lado del oeste del estado, cerca de un lugar muy emblemático para nosotros. Para todos ustedes traemos Cocula.
Muchas gracias. De el señor Pepe Guisa, que es considerado uno de los pintores musicales de nuestro país, traemos para ustedes esta pieza muy bonita, porque nos habla de una región, de un pueblo que ha traído tanta tradición a México y que nos ha dado tanta representabilidad, algo tan mexicano, algo tan nuestro como lo es el tequila, que todo mundo lo conoce donde quiera. Hasta en Japón ya hacen tequila japonés. Van a creer ustedes. Tequila rasgado. Del señor Pepe Guisa tenemos esta canción para todos ustedes, Tequila. Yeah.
Muchas gracias. El siguiente tema es del señor Juan José Espinosa. Ya nos brincamos de esa parte del estado para acá más cerquita. Esta canción yo creo que la van a conocer todos ustedes. Ya por título, a Totonilco. Yeah.
gracias del señor Esperón y Gortázar. De nuevo traemos esta bella canción también ya muy de los Altos de Jalisco para todos ustedes, Arandas. Señor, de ese gran compositor Lalo Guerrero, y de él traemos esa bonita canción, muy suya, muy de él, muy de nosotros, muy nuestra, para todos ustedes, Canción Mexicana. Gitana.
Gracias. Muchas gracias. Del señor Pedro Galindo y el señor Lorenzo Barcelata. Traemos esta muy bonita canción que la hiciera también muy suya, muy a su estilo. Esa gran cantante, de esas primeras cantadoras que iniciaron en México, porque recuerden que antes los cantantes eran los hombres y las mujeres pues solamente en su casa. Pero ahorita dijo, yo no, yo quiero cantar y yo voy a cantar. Esta gran señora que fue la gran Lucha Reyes. Para todos ustedes, El Herradero. Muchas gracias.
El siguiente tema es una canción muy bonita, muy conocida, del señor Miguel Lerdo de Tejada, otro gran compositor de nuestra tierra, de nuestro México, con esta hermosa canción que vamos a hacer uso aquí ahorita del santerio, un instrumento que ha caído un poquito en desuso, pero que fue traído por los españoles a México, y en México se usó mucho para acompañar valses, música ranchera y todo esto. Nosotros estamos tratando otra vez de volverlo a incluir en nuestros repertorios. La música tiene un sonido muy hermoso, el salterio, que lo van a escuchar y lo van a reconocer. Para todos ustedes, señor Lerdo de Tejada, su hermosa canción, Paloma Blanca. Una muy, muy bonita canción, que son de los temas que escucharon nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, temas de canción con unas letras tan bonitas, con las que invitaban al amor. Para todos ustedes, esta hermosa pieza que se llama Al pie de los pinos.
Muchas gracias. La siguiente pieza, la siguiente canción es un tema muy bonito de ese gran compositor mexicano, muy conocido de todos, de Tata Nacho. Para todos ustedes, adiós, mi chaparrita. Cordero, otra hermosa canción, de esas hermosas líricas que tenemos, de esas canciones que invitaban, que eran todo un poema. A todos ustedes, mi casita de paja.
Señor Manuel Espero, esta hermosa canción muy nuestra de Jalisco también fue partícipe en una de las grandes producciones del cine nacional con esos grandes actores como fue don Jorge Negrete. Él compuso para la mayoría de los grandes actores, Jorge Negrete, Pedro Infante cantaba sus canciones, todos ellos, esas canciones que hicieron, que dejaron huella en el cine y en nuestra alma. Y ahora pasaron a ser parte de la música tradicional mexicana. Para todos ustedes, esta hermosa canción muy nuestra, que espero y nos ayuden a cantar. Para todos ustedes, Jalisco, no te rajes.
Siempre dicen que el aplauso es el alimento de los cantantes. Yo creo que yo estoy muy bien alimentado, ¿verdad? Me han aplaudido mucho. Muchas gracias. Bueno, vamos a cantar una canción. Vamos a cantar esa bella canción del pintor musical de México, don Tito Guízar. Esa hermosa canción donde nos habla de las bellezas naturales de la tierra de donde venimos. Para todos ustedes, Chapala, sin antes recordarles, como siempre lo hago, que el agua es vida. Hay que cuidar el agua. El agua es lo único que le vamos a dejar a nuestros hijos. El agua que tiramos hoy, cuando lavamos con manguera el carro o lavamos la banqueta con la manguera, que es un crimen. Toda esa agua que estamos tirando hoy, mañana le va a hacer falta a tus hijos, a tus nietos, a tu familia. Vamos cuidando el agua, que es lo único que les podemos dejar. Para todos ustedes, Chapala.
Y la reina de la feria 2015, Stephanie Primera, también para que haga la entrega de este reconocimiento. No sin antes dejar de invitarles para que el día de mañana nos acompañen desde las 7 de la tarde. Vamos a tener un concierto de música prehispánica. Hoy tuvimos una retrospectiva en esta música que escucharon principalmente nuestros padres, pero el día de mañana vamos a ir un poquito más atrás, hasta la cultura maya, a la cultura náhuatl, y posteriormente con una obra de teatro para niños, principalmente, llamada Caperucita Roja, a las 8:30 de la tarde. Licenciado, pues pidiéndole nuevamente que nos haga el favor de hacer entrega de este reconocimiento al director del coro Voces. Que nos haga el favor de leer. ¿Qué tal? Buenas noches. Es para mí un orgullo entregarle a usted el reconocimiento por parte del Gobierno Municipal de Colotlán, Jalisco, Administración 2012-2015, a través de Casa de la Cultura y las Artes. Otorgan el presente reconocimiento al coro Redes y Cantos de Chapala, de la ciudad de Chapala, Jalisco, por su valiosísima participación en el marco del Festival Cultural, por el 424 aniversario de la Fundación de Colotlán, Colotlán, Jalisco, agosto 2015. Firman el licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, presidente municipal de Colotlán, Jalisco, y el maestro Ricardo Urista Alvarado, director de Cultura y Turismo. Gracias. Felicidades. La foto. Bien, pues de esta manera concluimos las actividades del Festival Cultural el día de hoy, esperándonos el día de mañana nuevamente desde las 7 de la tarde para que presencien y escuchen algo de música prehispánica con un autor que viene desde Yucatán a compartir con nosotros algo de esta música que tiene también algunos enlaces con la música prehispánica de la región. Los esperamos el día de mañana. Gracias y buenas noches.